scientists are just like you. All these old men cannot tell me what to do. Oh, 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 oh. Hola, ¿cómo están por allá? Fernando Palomo y Mario Kempes con ustedes en vivo. Por allá muy bien y por acá también perfecto.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Con Mario Kempes, soy Fernando Palomo, ya está todo listo. ¿Cómo anda, Fernando? Muy bien, ¿no usted? ¿Con ganas que empiece el partido? Yo también te digo. Pase bastante peligroso. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atento que se viene una ocasión. Se comió un águila el arquero. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Jiménez. Esto puede terminar en gol. Llega muy bien a reventarla. Mancilla. Una pelota regalada. Johnson. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Johnson. Ahí se viene y si se anima lo clava. Balón cargado de peligro. El arquero de rebote. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito. ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Una había hecho el arquero, Mario, pero ya dos le fue imposible. Es que era muy complicada esa pelota para poder retenerla. La quiso desviar, no fue mucho y le costó el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Brillante cambio de juego. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Johnson. ¿Será que se viene el gol ahora? Gran oportunidad para el centro. Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Johnson. Contundente intercepción. Mancilla. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Peligrosísimo tiro libre. Ahí ve el árbitro Mario y le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. Lindo tiro libre, Fernando, para el empate. A ver si lo aprovechan. Ahí va la pelota en el área. Ojo con este pase y ahora nuevamente el arquero estaba excepcional. Las oportunidades que han tenido hoy han sido mínimas y tienen que aprovechar esto. Llegó la bocha al área y la rechazan. Salinas. Mancilla. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se les olvidó el balón, muchachos. Es importante si quieren contraatacar. Ahí se les fue la bocha. Ya viene la pelota. Ya no vale, no vale, no vale, no vale. Offside. Jiménez. Gran pase, puede ser. Fácilmente se limpia del contrario. A darle a la pelota. Gran respuesta del arquero y la bocha lejos. Cuidado con esto y puede ser. Ahí están, en un ejercicio de paciencia. Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando. Tiro de esquina al centro del área. Buen corte, justo a tiempo.
Y continúa por el costado. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Y se va la pelota para saque de arco. Mancilla. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Gran servicio pegado a la banda. Han regalado la posesión. Ahí va, habilitado para definir. Viene el empate. ¡Gol! Llegó el gol del empate, Mario Alberto Kempeschidi. Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Y la pizarra por ahora 1-1. Se viene bien pegadito a la raya. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí recupera la pelota en su área. Hermosa asistencia y peligro. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Era buena la intención, pero les cortan el balón. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito a la raya. Fácil recuperación del balón. Salinas. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. No creo que este haya sido el final que esperaban. El árbitro que levante el cartel. Se van a jugar 2 minutos más. Esa pelota es buena. Cuidado. Corta bien esa pelota. Responde bien la defensa. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a 1. Mario, los dos equipos respondiendo ante cada uno de los problemas que se les presentan en el partido. Lo han hecho además actuando como verdaderos equipos, bien trabajados. Sí, todavía quedan 45 minutos y vamos a esperar que alguno marque la sorpresa o la diferencia. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Jiménez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y ahí está la presión recuperando la pelota. Atento, que parece buena. Cuidado, que puede terminar en gol. ¡Gol nomás! El resultado de sembrar una presión alta durante todo el partido. Lo tienen ahí. El abrazo de gol. El partido por ahora 2-1. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando. Este es un arriesgado. Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien.
entra bien y se escapa la pelota, habrá saque de manos. Ocasión del empate. ¡Gol! Igualada, y está el fútbol vuelto loco. Y ahora empieza otro partido. A ver si aprovechan las oportunidades. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. García. Marito, es impresionante, ¿no? La verdad, esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos, que se viene una ocasión. También pintaba y terminó en la nada. Esto puede terminar en gol. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Ojo con este pase. Y ahora, este equipo quiere tomar ventaja en el marcador. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡Gran pase, puede ser! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Cuidado con esto, puede ser! ¡Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área! ¡Ahí va la pelota en el área! Se va a escapar por la línea de cal. Toca y toca por los costados. ¡Se va a animar! Vaya oportunidad que se acaba de perder. Johnson. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Pase bastante peligroso. ¡Buen disparo! Impresionante, de alguna manera lo tapó. Tiro de esquina buscando el borde del área. Hace bien cortando la jugada. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Este gol sí que lo han merecido. La verdad que manejaron mejor el partido. Y el resultado no reflejaba lo que veíamos. Correcta la decisión del árbitro. Tiro libre. Le quedan 20 minutos al partido. Y han perdido la pelota. Busca un carril por afuera. Ahí se le fue la bocha. A toda costa quiere que este equipo empate, por eso... ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Se puede ganar el empate! ¡Gran refleja del arquero! ¡Por ahí sigue la pelota! Y como dice Fernandito, un peluche. ¡Cuidado que puede terminar en gol! La verdad que era una gran oportunidad para haber empatado el partido, pero otra vez el arquero frustró el intento. Regalado el balón. Buena pelota entre líneas, hay chance. Una pelota llena de muy buenas intenciones que termina en el arquero. Llega cortando bien y recupera. Hay peligro en el pase, ojo. Quedó en la madera. Bien, arquero, prosigue el juego. Y llegaron a apurar este jugador. Otra gran oportunidad para empatar el partido. Creo que van a seguir teniéndola, pero otra vez el arco les dijo que no. La pelota voló por ahí. Facilidad total para el arquero. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llegó a esa pelota.
perdieron la pelota. ¡Qué partido parejo que tenemos! ¡Imposible verlo sentado! Salinas. Mancilla. No le queda mucho este partido. Se va a terminar. Construyen bien el ataque. Lo pueden empatar en esta jugada. Le están sumando dos minutos de agregado. Esta puede ser buena. Es buena esa pelota. Ahí se quedaron todos esperando el centro. La pelota se fue. Se van a tomar su tiempo, pero tienen ganas de otro. Córner en corto. Jiménez. Mira, y el portero lo creó sin vida. Se ha terminado el partido. Es todo, Mario. Ha sido una eliminatoria memorable. Nunca pensé que se pudiera poner tan parejito. Había una diferencia abismal de fuerzas.
Call it dirt cheap, this American life. Ceiling came through on your confidence. Ceiling came through, but the healing came too. So Sunday's best. You know that I don't take your requests. So love me till the day's done. Memories still without. And where's my social? Screenshot calendar. Okay with the satellite. FaceTime. Stay frozen, cold brew still, eyes closing. I'm highbrow, but the door's open. Two-faced, but you ain't one. Shake sauce for the reruns. Time flew, so we feel fine. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Fernando Palomo, en vivo a través de la señal de EA Sports, desde acá hasta su casa, con Mario Kempes para llevarles esto que promete ser un partidazo. Yo creo que si es por el color de la tribuna, hoy tenemos por delante un partido espectacular. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Johnson. Burke. Atento que desde ahí le puede pegar. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Anderson. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Jiménez. Fácil recuperación del balón. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ahí va la pelota en el área. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Esto puede terminar en gol. Ojo con este pase y ahora... Ahí taparon el disparo. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Han regalado la posesión. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. Ha tomado una decisión el árbitro, ahora le queda otra, sacará tarjeta. Interceptando el pase. De nuevo se apoya en su compañero. Burke. Johnson. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Jiménez. Excelente movimiento. Dejó limpiamente sin balón al rival. Regalado el balón. Pase bastante peligroso. Cuidado con esto y puede ser. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Hay peligro en el pase, ojo. Y así le pega la pelota.
Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Jiménez. Johnson. Si puede ser. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Anderson. Jiménez. Johnson. Cuidado, que puede terminar en gol. Absurda pérdida de pelota. Ahí se le fue la bocha. Sigue adelante, buena conducción. Quiere tirar el centro. ¿Será que se viene el gol ahora? No consigue robar el balón y será lateral. Esa pelota va por el costado. Y bueno, Fernando, las estadísticas nos muestran que estos dos equipos están muy parejos en todo, ¿eh? Hasta quizás en las ocasiones de gol. Por eso creo que no se sacan mucho. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí va la pelota en el área. Sigue ganando terreno con la pelota. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Anderson, fácil recuperación del balón. Le están sumando 2 minutos de agregado. Anderson. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Cuidado con esto, puede ser. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Han mandado la pelota lejos de su área. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Ahí va avanzando con la pelota. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Hay peligro en el pase, ojo. En cualquier momento mandan a llamar a este equipo de universidad para que dé cátedra de cómo tocar la pelota. Ahí tiene para centrar. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside.
Jiménez. Hermosa asistencia y peligro. ¿Será que se viene el gol ahora? Esa pelota es buena, cuidado. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Anderson. Perdieron la pelota. Balón interceptado, no han completado la jugada. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Johnson. Horrible el pase, hay que estar más atento. Ojo con este pase y ahora. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Qué bien que han llegado ese balón, era peligroso. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Prueba a pegarle al arco. Se fue por centímetros arriba del arquero. Se lo merecía Fernando, pero no tuvo suerte. Jiménez. Ahí va la pelota en el área. Y así le pega la pelota. Ha estado sensacional el arquero. Tsunami de oportunidades en el área. En 20 minutos se termina todo. Se viene saque de manos en territorio rival. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Buen disparo! La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Se están prestando la pelota nada más. Jiménez. Anderson. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Cuidado con esto, puede ser. Y bueno, Fernando, hay que decirle, pegó muy mal. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. Pase bastante peligroso. Esto puede terminar en gol. Ojo con esto. ¿Y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. ¡Gran pase, puede ser! Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Jiménez. Pegado a la banda. Han regalado la posesión. ¿Será que se viene el gol ahora? Y le pega con un tubo. ¡Gol! Se ha abierto el grifo, señores. Nada está terminado, Fernando. La verdad, hay tiempo para más. Y más sorpresas también. ¡Qué pedazo de gol, Marito! ¡Cómo la prende de volea! Es un gol para festejar durante mucho tiempo. Y es que seguimos con el partido 1-0.
Por eso lo tienen este defensa ahí atrás. Bárbaro para cortar. Anderson. Ahí está, aprovechando la victoria, manejando el balón con claridad. Muy cerca del final del partido. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras das más toques, es una muestra de un juego en equipo. Vaya momento que vive el estadio, Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar adelante, porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. Ahí se le fue la boncha. Llegaron ya las instrucciones a congelar el partido. Jiménez. Y con este marcador termina el partido. Terminado el partido y consumada la derrota, vendrá el análisis. ¿Y qué podrán pensar cuando saben que se les han escapado la posibilidad de ganar un compromiso que quizás optaron en su momento por ganarlo, Mario? Sí, en el calendario, cuando uno comienza la temporada, pone una X. Aquellos equipos... Back.